Un hurto fue captado por las cámaras de seguridad del barrio Villarelis. Según lo manifestado por uno de los residentes del lugar, dos sujetos de contextura delgada llegan hasta la vivienda donde van a cumplir su cometido. Los hechos ocurrieron el día sábado 26 de marzo en un establecimiento del sector. El día sábado en las horas de la madrugada, unos sujetos, unos muchachos bastante jóvenes, violaron, dañaron una ventana de un establecimiento de comercio, una tienda para ser más exactos, rompieron pues los barrotes de la ventana y ingresaron al establecimiento, se robaron algunas cosas de valor y bueno, algo de dinero, y pues no es la primera vez que sucede porque ya lo han hecho, han estado como muy insistentes. Lamentablemente uno le ha dado solución por un lado, por otro lado, pero siguen haciendo daños, robando y afectando esa vivienda, además de otras viviendas vecinas. Este hombre sin camisa y pantaloneta negra ingresa su cuerpo por la ventana hurtando varios objetos de valor y dinero en efectivo. Entonces le agradecemos a las autoridades que hagan más presencia porque ya nos están robando demasiado, no es la primera vez, gracias. Hoy los residentes del barrio Villarelis hacen el llamado a las autoridades para que en el lugar se implemente mayor seguridad y protección a los habitantes. Afirman estas personas que los hurtos por modalidad de ventosa se han venido presentando en varias ocasiones, perjudicando la tranquilidad y los daños materiales en las viviendas.